Ya la tenemos en piso con todas sus propuestas a Guillermina Balbuena, que hoy vino hecha un fuego. Podemos tremendo, decir, la verdad. La gente divina, de la radio, claro, un rojo así. Hola, Guille, la chica bienvenida. Rojo vivo. Una chica al rojo vivo. Hola. Qué linda. Andreita, hola. Buen día y a la querida audiencia, Radio y Televisión. Bueno, gracias. Muy elegante, muy elegante. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que hoy dije, me he visto de rojo. Sí. Y así que tengo un pantalón achupinado y una blusa de mangas amplias. Qué lindo. Y lo corté con un cinto de cuero negro. Y bueno, y unos zapatos que no se alcanzan a ver, pero que son súper equipete. Así que. Viste que hay gente que no se anima a ponerse todo el mismo tono y queda hermoso. Sí, a mí la verdad, Ceci, me gusta y eso que no es exacto la misma. Es color rojo, coral. Uh-huh. No es exacto el mismo color, pero bueno, queda me divino. Gustó en esta ocasión. Y me lo dejé porque vibra lindísimo este color. Sí, bueno, así que, al igual que las propuestas que nos traes, claro que sí. Se viene el finde, se vienen las fiestas, se vienen las fiestas. La verdad que les traje dos looks para seguir celebrando la vida siempre, para la ocasión, porque ahora, como venimos diciendo, todos quieren festejar, los 30, los 40, los 43, los 54, los 61, los 72, o sea, sí. Todo es motivo de festejo y nosotros estamos felices de recibir a las mujeres que pasan por casa de Guillermina para que las ayudemos a festejar lo que quieran. Uh-huh. Así que bueno, hoy les traje dos opciones súper cómodas de la última colección de Natalia Antolín. Yo les digo, en lugar de mesaza, unos vestidazos son. ¡Uy, qué bueno! La verdad que la mujer que se prueba un Antolín después es difícil irse a otra opción, pero siempre hay muchas opciones. Así que para cada bolsillo. En el primer look la tenemos a nuestra amiga, clienta Lore Carmody. Es un vestido de crepe tricolor en gama de blanco, verde y negro. Ajá. La verdad que tiene un poquito de spandex el crepe y eso lo hace que se adapte a muchos cuerpos. La falda es semiplato y el corte es midi por arriba de los tobillos. Tiene vuelo, cae lindo, es femenino, es cómodo para aquella mujer que no se anima al total largo. La verdad que es una opción súper. Y en el caso de Lore, lo tiene con un body abajo blanco para que el escote no le quede tan abierto. En la modelo de Natalia Antolín lo usa con escote bien abierto. Pero está la opción en que uno lo pueda cerrar o usar también con el top Ravelo de Sol Pisani, que es lo más. ¡Qué lindo! Divino. Ahora para la gente de la radio le cuento que está la modelo de Antolín. Y ella lo usa solo. Igual, como siempre digo, estos vestidos, trabajo con Claudia, mi modista, y corre por casa Guillermina. Van a lo de Claudia y se los adapta a la medida que ustedes necesitan. Por ahí le pones un tulcito. Totalmente. Porque a veces es solo cerrarlo un poquito, se incomoda esto de que tenga un escote muy abierto. ¿Sí? Y lo proponemos con unas botas texanas, en este caso de la última colección de Bendito Pie, que son blancas de cuero gastado. Son última tendencia, la verdad, estas botas, y para usarlo no solo con vestidos, sino con short de jean, con faldas. Y lo bueno de esta bota, que tiene 5 centímetros de taco, que son para usarlas en todo terreno. Para las que no volvieron a usar sandalias, le tienen miedo al taco, los terrenos de eventos que son al aire libre, en Tandil sobre todo, que hay mucha piedrita, mucha tierrita, mucho pedregullo, que hace que las que no están acostumbradas al taco alto, le tengan cierto miedo. Así que con estas texanas pisamos en todo terreno y bailamos hasta que salga el sol sin problema. Son divinas. Y la segunda opción que les traje de look ya es un vestido bien largo de Natalia Antolín. Es un vestido también de la última colección, divino. Qué bonito. Es muy hermoso este vestido. Tiene también escote abierto, las mangas largas, es de gasas edificada la tela. Uh-huh. Al tacto es una belleza. O sea, te lo pones y te sentís una reina. Esos lazos que tienen en la terminación de los puños, el corte que tiene también a la altura de la cintura y la falda bien amplia. Y lo mismo les digo, que el largo lo adaptan a cada calzado y van a Claudia si eligieron este vestido para ese evento y se los deja a la medida que ustedes necesitan. ¡Ay, qué bueno eso! Eso es un montón, la verdad. Cual. Y también les cuento que trae este vestido un lazo
pañoleta se llama, que la podemos atar en el cuello, que también nos cubre un poquito, por lo menos, si refresca a la noche. Me olvidé de contarles que en el caso anterior, en el look anterior, les había propuesto para la noche, que también lo podemos adaptar a este vestido, el saco celebración de Natalia Antolín, que es una chaqueta, ahora sí, gracias Fer, es una chaqueta de crepe, corte smoking, que se usa un montón, divina, amplia, debajo de la cadera, es de la colección de Natalia con la China, y tiene unos botones dorados, esas telas que uno las puede abuchonar en las mangas, que las vuelven muy cancheras, siempre, que se usan siempre. Con aparte jean, versátil, con short, con cualquier, para todo. Este tipo de saco, la verdad que me lo piden un montón, entró esta semana en color blanco, en color negro, la China también lo hizo en color verde, que está agotado, pero bueno, va a volver. Así que ni bien vuelva, se los voy a traer para mostrárselos porque es divino en color verde, en fucsia. Así que esas son opciones que yo les traje para que piensen en esa celebración, en ese evento. Y el último look que les mostraba de ese vestidazo color negro con estrellas rosas. En el caso de Lore le pusimos como accesorio para marcar la cintura un cinto negro de cuero con hebillas doradas, como para cortarlo un poquito, si es que quieren, si no, la verdad que el vestido solo no necesita nada. Y en los pies, yo recomiendo un nuevo calzado que me entró de Clara Barceló, que tiene una particularidad, se llama Siempre Terraza. Ajá. Sí, que esto está buenísimo. Es un dicho muy popular, claro, que la mujer siempre terraza. Y lo bueno que tiene este calzado es que es de goma Eva. Y la verdad que es algo que lo hace Clara Barceló, lo sacó este año, es una plataforma de goma Eva de alta densidad, pero qué particularidad tiene, que es una pluma. Claro, entonces, hiperliviana. Súper liviana, es un calzado muy cómodo, tiene 8 centímetros, te estiliza, debajo de un vestido largo, de una falda, de un pantalón, y no lo sentís en los pies, y el taco con plataforma para toda aquella que tiene miedo, como les decía, de caminar sobre terrenos incómodo, sobre terrenos resbaladizos o que tengan pedregullo. Este es un taco ideal para aquella que me dice, Guille, ¿qué me pongo con este vestido? Claro. Es hermosa esta sandalia porque es canchera, es de cuero, tiene estrellas también en la capellada dorada. Y elegante. Y elegante. Tiene todo. Elegante. Y hay que verlo en vivo y probárselo este calzado. Démosle esa oportunidad porque les digo que se van a sentir súper cómodas y elegantes. Por ahí son esos zapatos que los ven cuando entran a casa de Guillermina en los estantes y no le dan mucha oportunidad. La verdad que dénsela porque vale la pena. Vale la pena por la comodidad, lo lindo qué que bueno quedan los pies, sí, y lo cómodo que es. No es esa sandalia que archivás y decís, bueno, la dejo solo para un vestido de fiesta. Tal cual. La combinás con un short de jean, con una bermuda, con lo que quieras. Tal cual, y la tenemos en casa de Guillermina en negro y en suela. Así que en cualquiera de las dos opciones es divina para que la aprovechen. Muy linda. Y usarla todo el verano, que gracias a Dios nos queda un montón. Sí. Así que bueno, chicas, estos looks de celebración y muchísimos más los pueden encontrar, venir, que las ayudamos, las asesoramos, para que se sientan súper cómodas para salir a la noche a cenar o para el evento que estén invitadas o si son protagonistas. Si son protagonistas, si son la que se va a casar o la que va a egresar, es mejor que me saquen cita. Perfecto. A mi número, al 154-560152, igual pueden ir hasta el local y si les dan ganas, si hay mucha gente, igual les dan ganas de decir, ay, esto me lo probaría, bueno, en ese momento las chicas les entregan una tarjeta para que puedan coordinar un día y horario conmigo para estar súper cómodas y probarse todo lo que necesitan. Muy bien, nos encantó. Y además, pispear así un poquito en la página web que tiene todas las cosas subidas. Totalmente. Y con precio, que eso totalmente es bueno. Totalmente. Así que bueno, las esperamos en Mitre 659, de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 15:30 a 19:30. Les agradezco a todas las clientas que se acercan y dejan re lindos mensajes para mí, que me miran, que me siguen, la verdad que son lo más. Qué bueno. Y les mando un saludo especial a María Estela Covara, que fue durante muchísimos años compañera nuestra de la casa. Me dejó un mensaje muy lindo, muy sanador en mi local, así que te lo agradezco mucho, María Esther. Te mando un beso gigante y bueno, y a seguir brillando siempre. Divina. Así que gracias, chicas. Muy buen fin de semana para toda la audiencia. Gracias, Guille. Muchas gracias. Bueno, y ahí van todos los datos en el cierre.
Natalia Antolín. Como te quiero tanto, yo que tuve tantos Bendito Pío. Seguro me has embrujado. Las Pepas. Si es así, déjalo ahí. Sol Pisani. Encantado por ti, ¿qué más da? Soy feliz. Clara Barceló. Embrujo, mujer, déjame por siempre. Casa Guillermina, Mitre 659.